Mbappé, del Yunque. Sé que su entrenamiento fue muy riguroso. Quisiéramos saber su secreto. Es un entrenamiento muy riguroso, pero todo es gracias a un entrenador. Mi entrenador es el Pelusa Caligari. ¿Qué tal, chavos? Y para motivarlos tengo una frase que cambió my life y dice esta frase: Du hast mich. Mundial de Alemania 2006, claro que sí, chavos. ¡Ay, qué padre frase! Claro, profe. Claro, muy bien, muy bien. Vamos a entrenar ahora, por favor. PSG, no más entrevistas, no more. PSG, autotune. Baby, soy Mbappé, moreno poderoso. Puedes decirme Black Panther. Lo siento, Messi, yo sé que te arde. Al igual que Cristiano, no han ganado mundiales. Nunca en la banca, para nada. Apenas 23 y de dinero forrao. La muevo de lado a lado, están goleados. Se las metí tan duro que los dejo embarazados. Nunca en la banca, para nada. Apenas 23 y de dinero forrao. La muevo de lado a lado, están goleados. Se las metí tan duro que los dejo embarazados, embarazados. Muy bien, ahora voy a alzar tu piecito y tranquilito, tranquilito. No, esa es otra cosa. Tú flojito. Viene de ahí. Que no, hijo, no. Me está palpitando la no, profe. Así. Parezco rapero, carro y cadena, nervios de acero. No fallo un penal, soy Donatello, tortuga ninja. Corre caminos, corro mil millas. Mi mente en blanco, mi piel morena. Muy buena fama, nunca en problemas. La tengo larga, la trayectoria. Cualquier portero se las ve negras. Le quité su récord a Henry, sí que sí. Oui. Mira qué fácil te lo voy a decir. El debutante más joven de aquí. Ni Cristiano y tampoco Messi se me acercan a mí. Mira qué fácil me la hago de aquí. Soy todo un Ferrari. En la banca, para nada. Apenas 23 y de dinero forrao. La muevo de lado a lado, están goleados. Se las metí tan duro que los dejo embarazados. Nunca. Hola, profe. Él nos ayuda también. Profe, dígame. Yo tengo tres hermanos. Sí. ¿Dónde están? Ellos están también muy ocupados persiguiendo un sueño. Uno se fue a jugar a murciélagos y el otro ya se casó y el otro es un drogadicto de cagada. Oye, profe, sí, ¿y por qué Rafael ya no quiere llamarse Rafael? Bueno, le entró una religión rara, pero lo respetamos mucho y lo queremos también. Pura mamada, dice, profe. Pura mamada, pura pendejada. No, usted. Ah, perdón. Yo también.